Ya no hay nada más por lo que esperar. Ha llegado la hora y en segundos se viene la final de la UEFA Champions League. Ojalá se hayan preparado para ver el partido en el que Paris Saint-Germain enfrentará al Real Madrid. Ha llegado el gran día, amigos. Hoy es día de final de Champions. Dejen todo aquello que están haciendo. Después lo retoman, después se ponen a estudiar otra vez. Fernando Palomo, quien les habla, con Mario Alberto Kempes en los comentarios. ¡Cuánta emoción! Clima de final. Solo minutos quedan para que arranque el partido. El Paris Saint-Germain enfrentando al poderosísimo Real Madrid. Ya se viene la patada inicial de esta final de la Champions. Esto va a elevar la tensión al máximo. Entra todo en juego. Toda una temporada a definirse nada más que en los minutos de fútbol que ahora se empezarán a jugar. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Ahí estará el italiano Marco Verratti, que saldrá con Danilo en el medio del campo. Y arriba Messi formará junto al francés Kylian Mbappé. El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos. Antonio Rüdiger trabajará con Militao en la defensa. Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Ya nos ponemos las pilas, comienza la gran final de la Champions. Benzema, ojo al camino y avanza. Eligió potencia, no era eso. Hay veces que pegarle fuerte es una virtud. Esta vez fue un fracaso. Berratti. Ahí está Neymar con el balón. Ahí la lleva Neymar. ¿Será gol? ¡Ahí está! ¡Gol! El Paris Saint-Germain que inaugura la pizarra en la final de la Champions League. Te digo una cosa, Fernando. Yo veía que no tenía posibilidades ninguna, pero se supo desmarcar, se sacó la presión de encima y convirtió un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. En Modric la tiene Karim. Golazo para el empate, Mario Alberto, y todo como en el arranque de esta final de la Champions. Mejor imposible. La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol y algunas de ellas hasta terminan en goles.
la pizarra por ahora 1-1. Karim Benzema. Mbappé. Dio tres pasos Mbappé y se mandó al frente para atacar. A ver cómo lo termina Mbappé. ¿Qué otras cosas se podía esperar de la final de la UEFA Champions League? Un gol que llega con drama. Es un gol muy importante y ahora la responsabilidad le queda al contrario. Vamos a ver otra vez el gol. No me digas que no, por favor. Mbappé se saca encima todo lo que se le cruza, ¿eh? Cede la pelota para... ¿Qué podemos esperar de esa distancia de Messi? Seguramente que tenía que ir al arco. A ver si tiene respuesta el Real Madrid para empatar este partido. Eduardo Camavinga ha robado muy bien el balón abajo. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Se viene el conjunto parisino en campo del rival y con peligro. No, no, para hacerle daño a Courtois necesitan pegarle bien primero. Balón para Karim Benzema. Linda entrada. Toni Kroos. Rodrigo. Buen bloqueo. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Mbappé. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Rodrigo. Buen trabajo colectivo para la recuperación. Benzema. ¡Me pega Benzema! Esto es lateral. Sí, Valverde. La está esperando Vinicius. Parece que se terminó todo ahí. Mira cómo lo supera, esto promete. La bucha al poste, pero continúa el juego. Y otra vez el arco tiene la culpa que esa pelota no haya entrado, ¿eh? Se viene la revancha después de esto. Ahí se quedan con la pelota. Benzema. Sí, Valverde. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Parece que no anda nada bien. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Centro para Mbappé. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Servidita para Messi. ¡Se viene! Están ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo. Y fíjate, ahí está más clarito que el agua. Porque el arquero, a pesar de cubrir bien el primer palo, el tiro va tan bien encajadito, tan bien rebuscado que termina en gol. Y por ahora el marcador 3-1. Mbappé. Acá se viene el Paris Saint-Germain. Parece buena.
¿En qué estaba pensando este chico? ¡Vaya jugada que se comió! Y yo no sé qué decirte, Fernando, ¿eh? Otra oportunidad que desperdicia este muchacho en el uno contra uno. Está lesionado, no puede más este chico, está lesionado. Muy inteligente cambio de frente. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Han presionado y recuperado la pelota. Gran bloqueo. Sigue el peligro, cómo fallaron en el rechazo. Regalaron el balón. Cruz, Valverde. Sí, Valverde. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Gran respuesta del arquero en el mano a mano. Decide el córner en corto. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Mueve la pelota en corto. Ha cortado muy bien. La pelota afuera, tenemos un tiro de esquina. Echemos un nuevo vistazo al gol. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas, Cruz. Mirá dónde viene, recuperó la pelota. Ahí va la pelota de Vinicius. Buen robo de pelota. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Es increíble, pero cierto. El Paris Saint-Germain hoy ha tenido un porcentaje muy bajo de tenencia de pelota. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. ¡Uy, lo cerca que ha pasado esa pelota para jalarse los pelos! Ha sido una gran primera parte del Paris Saint-Germain. El equipo francés llega al entretiempo con una ventaja muy cómoda. Yo creo que en el segundo tiempo van a seguir con esta tónica, ¿eh? ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? Un tiro libre que ha sido detenido sin problemas. Se viene el tiro de esquina al área. ¿Qué pasó? Un calcetinazo le pegó. Y la jugada que ahí termina. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Pierde la pelota y ha regalado una gran ocasión. Ese es Leo Messi. Dale, Leo, es tuya. Esto es por oficio, no va, Marito. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. Se puede venir la contra, ojo.
Se viene la contra. Mira lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. Lionel Andrés Messi. Servidita para Messi. Atajado bien este pésimo centro. Valverde. Ahí está Kroos. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Frena la jugada y nomás. Danilo. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Están esperando que se abra el espacio. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. ¡Ahí va Messi! ¡Courtois al atajado! Esta vez sí que se tiró con alma y vida. Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere. Acá mejor no digo nada. Después dicen que les digo que juegan mal. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Gran barrida ahora y saque de manos. La tiene Karim. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Fácilmente se limpia del contrario. Ahí está Achraf Hakimi. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Ese es Leo Messi. Mbappé. ¡Mbappé! ¡Gran atajada! Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Entonces no pasó nada, pues. Avanza hacia el arco rival. ¡Le pegó Messi! En la casa del Tottenham ha terminado la primera parte. Y así es como arrancamos el partido. Nos ponemos las pilas para la segunda parte de esta final en la UEFA Champions League. El cuadro parisino que sube por el costado. Danilo Pereira. Berratti domina. Bloquea bien la pelota. La presión que surte efecto para la recuperación. Ahí se quedan con la pelota.
Ahí está Akraf Hakimi. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado. Bien, ahí Marquinhos. ¡Grande arquero! Marquinhos. Neymar. Controla la pelota Messi. Busca el segundo palo. Flojito despeje. Parece que este es el fin de la jugada. Carvajal. Balón de Benzema. La tiene Karim. Benzema puso los guantes, manos firmes en la tajada. Siguen abajo en el marcador. La reacción del equipo es buena, pero no consiguen acortar diferencias. Mueve la pelota ahí nomás. Tapa bien para impedir ese centro. A mí me parece que es córner y sí, es tiro de esquina. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas cross. Bueno, parece un cabezazo que le llegó como un pelo al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ni se le movió un pelo. A ver qué destino tiene este ataque. ¡Benzema! Una muy buena intervención. Cross buscando quien remate su córner. Para recortarlo uno. El arquero del rebote. Bajo control del arquero. Muy fácil ahora. Pero el pelotazo que tapó anteriormente, ya me cuentan. Leo Messi. Un regalito para el rival. A continuación, lo que se viene en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain. Mbappé se saca de encima la marca. Viene el arquero en esa. Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Luka Modric. Recibe Vinicius. Esa va directo al arco. Eduardo Camavinga. ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? ¡Ahí está Camavinga! Le llega a cross esa pelota. Y bueno, ahí le regalaron. No hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Danilo Pereira. Y ahí le llega la ayuda. Pelota fácil para Donnarumma.
Leo Messi. Mbappé. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Al arco le va a sacar tarjeta amarilla. Se avecinan los cambios. Veremos cómo estos influyen en el partido. Courtois, la pelota no sale. Por ahora y se termina todo. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Benzema. Controla la pelota y sigue. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Deje el lateral cross y lance la diagonal. Atajado bien esa pelota. Los envidiosos dirán que fue para la foto nomás. Se viene cambio en el Paris Saint-Germain. El córner que llega al área. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Y ahora cero del Real Madrid. Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado. Sí, Valverde. Balón para Vini Junior. Metió la pelota Vinicius. Muy buen rechazo, llevaba peligro el centro. Toni Kroos con el control de la pelota y hay opciones. Se le fue la bocha a los blancos. Paris Saint-Germain que quiere explotar la banda. Decide cambiar de vereda, va por dentro. Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se desvió en el último momento. Kroos. Así es como el Madrid regala la pelota. ¡Ahí va Messi! Tapa bien la pelota. Buena pelota, mete Messi en el centro. Esta aún puede terminar en gol, atentos. Carlos Soler. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Acá puede estar. Ataja Courtois y sigue el juego. ¡Gol! ¡Gol! Entró al final la pelota, les cayó el balón ahí en el lugar justo. Contaron con suerte. ¡Qué bien que estuvo el portero en eso! Ahora, el jugador que patea el base, perfecto porque busca el segundo palo. Le pegó como le tenía que pegar. El arquero hizo todo lo que tenía a su disposición, pero el rechace quedó corto, vino otro jugador y aprovechó el rebote. Se reanudan las cosas, el Paris Saint-Germain es la machine, es una máquina. El pase buscando a Benzema. Mal despeje, continúa la jugada. Ojo que se escapa, no sé si va a tener esto mano a mano igual.
El disparo en el palo largo. Cierra la mano Donnarumma para despejar. Y el equipo sigue atacando, pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo. Cuenta Kroos con el apoyo de los suyos. Tapa bien para impedir ese centro. Gran presión en el ataque, ojo. Bien tapado ese centro. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Mueve cerca la pelota. Ahí va la pelota de Vinicius. Bueno, Manito, un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. ¡Dale, Leo, es tuya! ¡Fue a colocársela arriba! La idea era muy buena, pero le erró. Mbappé. Esa va directo al arco. Este partido, cuando le quedan 5 minutos, parece ya definido. No puede mantener el balón el PSG. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. Benzema. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Esta puede ser buena para la contra. Ahí está Messi. Servidita para Messi. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Tenemos cambio en el Real Madrid. Bien con el córner Mbappé. Tras el mal despeje sigue el peligro. ¡Uy, cómo le entró! Se la tuvo que jugar. ¿Qué de qué haga? Y ahí está el equipo agazapado, esperando el contrario. Le ha pegado bien, el balón se fue por poco afuera. Balón para Messi. Mbappé. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Ahí están buscando el contraataque. Y hasta acá terminó todo, una lástima. Y no, esto no termina todavía. Se van a jugar 5 minutos más. Avanza firme con el balón. Leo Messi. Lo tiene Benzema. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Leo Messi. Leo Messi con el centro. Alejando la pelota. Ahí está Messi. Qué elegante para quedarse con el balón. Avanza en carrera con la pelota controlada. Benzema. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Date quieto, le dijo. Se viene el último segundo del partido. Puede ser, está el final. Final del partido. ¡Compa!
suenan los festejos, explota la